Un saludo, amigos cafetaneros. Mi nombre es José Luis Vaquero. Soy ingeniero agrónomo con 17 años de experiencia en extensión agrícola. Sabemos muy bien que la roya es el principal enemigo de cualquier productor de café. Esta enfermedad puede generar pérdidas muy fuertes en temporada de cosecha, provoca la caída de las hojas y provoca la caída de los cerezos. En la época seca, normalmente la cantidad de roya desciende significativamente. No recomiendo hacer ningún control cuando no hay lluvia, cuando las condiciones de humedad son limitadas, porque la roya en esa etapa normalmente no representa ningún peligro. El peligro comienza cuando las lluvias inician, cuando la temporada de lluvias comienza. En ese momento deberíamos nosotros hacer la primera aplicación de un triazol junto con una estrovirulina. Normalmente la aplicación de esas dos moléculas en conjunto nos van a ayudar a proteger nuestro cafeto durante aproximadamente 50 días. Transcurrido ese tiempo, deberíamos nosotros considerar la segunda aplicación. Una segunda aplicación de una estrovirulina más un triazol para evitar la resistencia de la roya, y esto nos va a garantizar por lo menos una cobertura o una protección en temporada lluviosa de 100 a 120 días con una población de roya que no ponga en riesgo nuestra cosecha. Espero que esta información les haya servido, les haya sido de utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima cápsula.